Sí, para ver si pilla visitas. Vota, bro. Ojo, no me hago tiempo a votar. Da igual, hemos ganado. ¿Ha pillado visitas o qué? 61. Bueno, poco a poco. Es que, tío, quiero subir de todo así un poquillo. Y lo que veo que da visitas, voy repitiendo. Nada, espérate un minuto o dos y ya. Y se va a llenar. No se ha ido de ninguno de momento, ¿eh? Se puede dar like ya, ¿no? Qué raro que antes no. Nada, nada, no hagas otro minuto. Deja que se inicie. Deja que se inicie, bro. Dale a triángulo, dale a triángulo. Para darle más tiempo a la partida, ¿sabes? Por lo menos. Para que no se buguee. Ok. Lo bueno de cuando juega mucha gente es que está lo de última actividad. Entonces ahí. Pero para que la gente es así de gilipollas, tío. Hola. Nada, da igual. Con 14 está bien. Y justo se une uno. ¿Cuándo se va a unir? Espérate que ahora se peta, ¿sabes? Mira, pero no me jodas que va a pasar lo que pasa siempre, que justo en el último segundo se me copeta. Tío, pero acabo de ver un sol muy WTF. Literalmente era el porqué. Ahora empieza dentro de 3, 2, 1. ¿Qué decía? Decía que por qué Vice City nos morimos cuando pisábamos el agua. ¿Sabes por qué ha dicho el chico este? ¿Cómo? ¿Cómo? Ha dicho, o sea, era un sol diciendo ¿por qué nos morimos en Vice City cuando tocamos el agua? Esto tiene una explicación de mucha gente que decía que eran los límites o los que se podían. Pero el Rockstar decidió incrementar, o sea, decir por qué. Y es porque en la ciudad había muchos toques. No te he escuchado bien. Ya. No te he escuchado, es que estaba la música toda hostia, tío. Se te peta, se te peta. Joder. Sí, sí, sí. No, no, bien, bien. Decía, es la razón por la cual no podemos nadar en Vice City. El GTA. Una tontería. Porque no sé qué tal, no sé qué tal. Fan ha llegado. Yo sí. Y directamente era porque GTA, o sea, lo puso en la info de GTA. Era porque GTA decía que había tiburones en aquellas. Y aquí también hay. Y entonces no se podía nadar. Pues no sé, pero realmente la explicación de GTA es esa. Pero real. Sí. Bueno, ellos sabrán. Es mentira, es simplemente pues porque no. Ya les hagan pereza y han dicho, vamos a inventarnos esta excusa. Pues claro. Y porque en aquella época, no sé, tampoco. Nah, bro. Que nos ganan, ¿eh?
acuérdate de que joder. Y me atropellan. Los de mi equipo son inútiles. Es que, bro, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que como es tan chiquitita la zona, me da miedo girarme rápido y hacer la ruleta. Te tienes que acostumbrar, bro. Acuérdate de los barriles que están arriba. Si les disparas y están ahí arriba, los matas. Y me mata, tío. El hijo de puta este, tío. Voy a ir a por los francos. No hay nadie, ¿no? Pero si yo tengo aquí un bazooka, tío. Hay que subir, tío. Voy a subir, ¿eh? Aún no ha subido. Bro, cuando saltes, tira granadas. Si controlamos las tres de arriba, ganamos. Bueno, van a ganar. ¿Qué? Que ya estoy, que me voy a desconectar el micrófono. Ah. Venga, ¿Pasa algo? al... Ah. Bro, es literalmente, hay un Bueno, aprovecha chavalito, ahora. Dime, le dime. pego yo un francazo, no lo mato, me lo pega él a mí y me mata. Sí, a veces. Hijo de puta. Me has atropellado. A ti no. Ni te he tocado, eh. Hay que subir ya, bro. O capturar el captura, eh. ¡Bro! ¿Quién me ha matado? No hay nadie arriba, ¿eh? Buah, sí, hay uno. Oye, te lo digo verdad, ¿eh? Es el tener que pegarlo de francazos a la gente. Hay un pavo que va a marcha atrás. Con el avión. Uy, guapo. Me he pillado marcha la. Va, va. Es que es chunguillo, subir. Hay veces que sí. Va, que voy a subir y voy a pillar zona. Si lo Bueno, a pillamos ver. ya ganamos, si no perdemos. Basta por D y yo me quedo arriba. Basta por D y yo me quedo arriba, bro. Bueno, el no
Vale, falta de. Y ahora, qué hijo de puta, tío. Vale, estamos jodidos, tienen ley. Quédate, bro, controlando, Voy a subirme a la muralla de las. Desde ahí controlo todo el mapa. ¿Dónde? A un Zeppelin. Ah, ya. Directamente controlo todo el mapa. Menos D. No hay nadie arriba, ¿no? Uno casi sube. Voy a por D. Cúbreme si puedes. Pero te lo digo, ¿verdad? Cuando están tan quietos, me gusta más matarles. Y encima aguantan un huevo de balas. Hemos ganado, ¿eh? De miracle. A mí no me ha matado, creo. 5-3, pero vamos, que pesa. ¿Qué pintas? Da a repetir. Está bien, la verdad. Sí. ¿A ti te sube mucho o qué cada partida ganada? ¿De qué? De nivel. ¿Cuántas rayitas te sube? Bueno, me dejo muy bien, pero bastante. Está, no está mal. Más o menos, ahora cuando lo veas, hace un cálculo de cuántas partidas más o menos tardas en subir. Que cuando lo puedas ver, más o menos te puedes hacer un cálculo de lo que puedes tardar en subir un nivel. Sí, sí. A ver, sé que son más o menos cerca de 3 o 2 rayas. Mínimo, yo creo que tendrás que ganar 3, 4 partidas mínimo, o 5. Sí, por ahí.
Bueno, igual tres o no sé, no sé. Reinicia, bro. Espérate, que se me olvida, se me olvida, se me olvida. Corre. Eso es. En verdad la clave es para pillar así gente que me vea hacer actividades a saco y que estén guapas. Y subir vídeos a saco de las actividades. Yo creo que eso puede pillar visitas. Si lo editara, buah. Lo edito ahí con los mejores momentos, ¿sabes? De tú y yo, Dan. Tú sabes editar, bro. Sí. En plan, digo Bueno, el vídeos. que... Nunca lo has probado. Y... no los edito, pero... sin más. Bien. A mí sí, sí que me mola. Pero me cansa mucho, tío. Me da pereza. Sí, todo blanco. Aunque también te digo que podría haberse puesto unas gafas blancas, tío. Esas que hay. Pero a ver, está guay en verdad. Todo blanco. Yo no me haría ese conjunto, pero está guay. Yo, el mío sería más guapo. Sí, pero mejor que ese, tío. Es que lleva hasta la mochila blanca, ¿eh? Ah, casi. Para, puto. No. Fatal. Tío, nos empiezan tomando otra vez, ¿eh? Hay que tomar, tío. Voy a intentar subir, eh. Buah, me he flipado, me he flipado, me he flipado. No me lo puedo creer, tío. Estaba a punto de bajarme del coche y me ha caído un avión encima y me ha tirado al suelo y casi me mato. Voy a subir con avión, con dos cojones.
¿Cómo? ¿Al qué? Ah, vale, no te había escuchado, bro. Es que, tío, tengo la música toda alta. Me la voy a bajar, espera. Buah. Es que tenía la música, bro. Uf. Madre mía. Uy, casi, ¿eh? Sí, sí, pero he caído abajo. En parte lo he hecho bien. Ojalá pusieran una de esta actividad en por dos, ¿eh? ¿Tú crees que ahora con lo de las actividades hay posibilidades? Si la jugamos mucho, ¿tú crees que puede llegar a...? Porque claro, cuanto más la juguemos, más gente la conocerá, bro. Porque ellos pondrán actividades que hayan sido jugadas por mucha peña. Cuidado, mamá tiene un nipazo. No sé. Lo he matado, ah, no, le he dado al del avión, pero no le he matado, tío. Ojalá la pusieran en por dos. Sí, bro. Uf, qué rayada está la peña, tío. ¿Es el MK2? Sí. Pues no sé. Es raro.
interesante es lo que acabo de hacer, bro. Bueno, me he subido al Zeppelin, pero a la parte de la punta del Zeppelin, a la de atrás, ¿sabes? ¿Y ahí se está bien o qué? No, no, pero no me refiero al Zeppelin de atrás, sino a la parte de atrás del Zeppelin, donde tiene una cola. Sí. Vale, pues a una de las puntitas me he subido. Pero me he subido con el paracaídas, ¿eh? O sea, he caído y ahí. Madre mía, cómo están pillando, eh. Joder. A ver si le he matado yo. No, es que yo, tío, si me da todo bien, disparar en puntería libre. A la cabeza. Desde el coche, digo. What the fuck, lo que me acaba de pasar. Madre mía, aquí vamos a otro. ¿No has visto?